Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy vamos a construir una casa moderna sobre el mar. Algunos de los materiales que vamos a utilizar en un principio son los que pueden ir viendo en pantalla, ya como de costumbre. A medida que vayamos avanzando en la construcción vamos a ir agregando algún que otro material más. Así que bien, entonces para ir arrancando lo primero que vamos a hacer es seleccionar el hormigón blanco y dependiendo del lugar de donde ustedes hayan elegido para armar su construcción vamos a bajar hasta el fondo del mar y vamos a levantar un pilar hasta hacer todo con el nivel del agua, ¿no es cierto? A ver si me explico bien, ahora lo van a ver en pantalla. Vamos a levantar el pilar hasta hacer tope con el nivel del agua, como pueden ver. Este pilar lo vamos a dejar y los pilares que hay por debajo lo vamos a ir sacando todos, porque simplemente la idea de esto es para que obtengamos ese pilar y desde ese pilar consigamos una guía para armar la pared de la primer pared de esta tremenda casita moderna. Así que bien, entonces a partir de este bloque vamos a trazar hacia atrás una barra de 15 bloques. Así, miren, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. De acá vamos a levantar un pilar de 11 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Desde esta otra esquina vamos a volver a levantar nuevamente otro pilar más de 11 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a unir los dos pilares y ahora viene lo más divertido, lo que seguramente que a más de uno le va a gustar. Tienen que rellenar todo esto de manera que le quede una pared como la que van a ver a continuación. Muy bien, una vez que tengan esta pared lista, este bloquecito acá, si quieren lo pueden sacar. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. En esta esquina vamos a tirar una barra hacia atrás de 4 bloques. 1, 2, 3, 4. Vamos a contar 1, 2, 3. Y en el cuarto bloque sacamos otra barra más. Y nos venimos hacia esta esquina y sacamos otra barra más de 4 bloques. Luego vamos a bajar y vamos a dejar un espacio y vamos a levantar un pilar. Y lo llevamos hasta este punto. Desde acá vamos a sacar un bloquecito más hacia afuera. Y lo vamos a dejar así. Por este lado vamos a volver a levantar otro pilar más. Hasta hacer tope con la barra que habíamos puesto anteriormente, ¿no es cierto? Y de acá vamos a poner dos bloques, 1 y 2. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación por acá es extender dos bloques más de 4, 1 y otro bloque más por acá. Y de acá vamos a ir bajando de manera que nos quede, uopale, otro pilar más, ¿no es cierto? Así, uopale, ahí me pasé como si no hubiera mañana. A ver, por acá gestionamos, muy bien. Y así tendríamos esta parte. Les tendría que quedar como lo que pueden ir viendo en pantalla. Luego, esto lo vamos a ir rellenando todo. Todo con el material de cuarzo. Porque este va a ser uno de los módulos de esta construcción, ¿sí? Uno de los módulos de esta casa. Creo que va a ser el módulo principal. Me la jugaría por decírselos. Pero como esta casa va a tener tantos módulos, ya van a ver ustedes más adelante. Van a ver, bueno, seguramente que ya lo habrán visto en la miniatura. Pero bueno, esta casa va a tener un módulo que va a ser el módulo central de este lado y otro módulo más que va a estar por esta parte. Así que por eso les digo que creería que esta va a ser el módulo central, pero a la vez no, porque si lo vemos desde un cierto punto, tendría dos módulos. Pero bueno, en fin, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. De acá vamos a ir sacando hacia atrás una barra de 4 bloques. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a seguir así hasta subir y hacer tope con el techo, ¿sí? Porque esto también va a dar como un... como una definición, un contraste a esta casita. Por eso he elegido también dos tipos diferentes de colores de hormigón, que la verdad contrastan muy bien entre sí y quedan muy buenos, ¿ven? De acá vamos a poner dos bloques más, de manera que quede así. Bien, ahora de este lado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un bloque más y de acá vamos a empezar a bajar hasta hacer tope con el nivel del agua, ¿sí? Vamos a empezar a bajar con todos estos bloques. Bueno, a ver si me deja por acá. Esto está complicado y no sé por qué estoy tan complicado con armar. Ahí está, muy bien, perfecto. Una vez que tengamos estos bloques así, vamos a trazar una barra hasta llevarla hasta hacer tope con la pared que habíamos armado anteriormente. ¿Ven? Y de acá vamos a sacar dos bloquecitos más. 1 y 2. Perfecto. Y de acá vamos a levantar otro pilar más hasta hacer tope con el techo. Ahí está. Y de acá vamos a trazar otra barra más, porque ahora lo que vamos a tener que hacer es lo más divertido, como lo que hicimos hace un instante. Vamos a tener que rellenar toda esta parte. Vamos a tener que armar otra de las paredes de esta espectacular casita moderna sobre el agua, que para mi gusto es una de las casas más seguras, ¿sí? Son las casas más seguras que hay en Minecraft, porque estas construcciones sobre el agua siempre nos van a dar seguridad. ¿Por qué? Porque no es muy difícil que nos esparme algún creeper o zombie o algo de por el estilo, salvo que tengamos la casa muy mal iluminada, pero de lo contrario vamos a tener una buena protección construyendo este tipo de construcciones. Así que bien, entonces mientras voy haciendo esta parecita, hacemos pequeña
transición y ya continuamos con la pared lista. Una vez que ya tengan esta otra pared lista, le va a quedar como lo que pueden ir viendo en pantalla. Y más de uno me va a decir, Omar, se parece a una Wii, a una Xbox. No, tranquilos compañeros, esto es una casa acuática que va a quedar muy pero que muy buena. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a seleccionar el césped y acá vamos a hacer 1, 2, 3 y vamos a volver nuevamente con 3 más por encima. Vamos a seleccionar las losas de abedul en este caso y vamos a ir marcando 1, 2 y 3. Y esta la vamos a poner por esta parte, vamos a poner doble por acá y acá vamos a empezar a armar lo que sería una especie de suelito. Sí, se podría decir tranquilamente suelo. Y de acá vamos a poner una por este lado, vamos a sacar esta. Vamos a trazar una barra, la sacamos y por este lado también volvemos a poner otra más. Esperen, ahí está, sacamos por acá y volvemos a poner otra más. Así vamos a dejar esta parte de escaleras. Vamos a seleccionar nuevamente el hormigón blanco y vamos a poner 1, 2 y 1, 2 de este lado. Este bloque lo vamos a reemplazar por uno de hormigón blanco y lo vamos a dejar así por ahora y por el momento. Ahora nos vamos a venir por esta parte que sería el interior de uno de los módulos de la casa y vamos a rellenar todo esto con las losas de madera. Porque va a ser uno de los pisos y el recibidor de nuestra casa, ¿no es cierto? Este va a ser la entrada principal de la construcción, así que por eso la vamos a ir armando bien copadita. Por acá, si quieren, ya podemos ir poniendo un poquito de iluminación y por encima de las piedras luminosas le vamos a poner dos bloquecitos de hoja de acacia en este caso. Teniendo esto listo, lo que vamos a hacer a continuación es nuevamente seleccionar el hormigón blanco y desde acá vamos a trazar hacia atrás una barra de 13 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a hacer lo mismo de este otro lado, dejamos un bloque libre y de acá vamos a tirar una barra de 13 bloques hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Muy bien, y unimos una barra con la otra. De esta manera vamos a conseguir una plataforma cúbica, va, más o menos, no tan cúbica como la podemos ir viendo en pantalla, más rectangular que cúbica, pero bueno, entonces vamos a volver a elegir el césped nuevamente, a seleccionar el césped y vamos a venir por esta parte. Y desde acá vamos a marcar una barra doble de césped, ¿sí? La vamos a contornear por el todo el recuadro que armamos anteriormente, ¿no es cierto? Con el hormigón blanco lo vamos a llevar por acá, vamos a ir marcando todo por esta parte y vamos a girar y lo dejamos hasta que hacer tope con esta parte de esta pared gris, ¿no es cierto? Y ahora volvemos nuevamente de manera que quede una hilera doble de césped, ¿no es cierto? Si no tienen césped, bueno, pueden poner tierra, que de igual modo vale esto. Así que bien, una vez que tengamos esto listo, volvemos a seleccionar, en este caso vamos a seleccionar el hormigón de gris claro, vamos a poner 1, 2 y acá vamos a levantar una barra de 4, ¿sí? Sería como un pilar de 4 doble, lo vamos a hacer también por este lado. 1, 2, 3 y 4. Dejamos un espacio y vamos a volver a levantar otro pilar más de 4. También lo hacemos por este lado. Dejamos un espacio y volvemos a levantar otro pilar de 4. Por acá vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer también con una barra. Vamos a marcar este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y unimos las dos partes, ¿no es cierto? Esperen que vamos a cambiar el time para que puedan ir apreciando cada pequeño detallito de esta construcción. Ahora, lo que vamos a hacer es dejar este bloque libre y desde acá vamos a tirar otra barra hacia atrás de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bloques. Vamos a venir hacia este lado y vamos a hacer exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta ahí lo tendríamos. Perfecto, ahora lo vamos a unir por este lado. Y vamos a volver nuevamente a marcar esta parte, ¿sí? Con el hormigón gris claro. Lo vamos a ir marcando, contorneando o como ustedes le quieran llamar. Toda esta parte, de manera que por la parte de arriba, como pueden ver, los quede doble y de esta parte nos quede simple, ¿sí? Bueno, de este lado vamos a seleccionar la madera de abedul, vamos a reemplazar ese bloque de césped por uno de madera. Vamos a hacer lo mismo por este lado también, lo vamos a reemplazar por uno de madera. Y este interior lo vamos a rellenar todo de madera. Así ya vamos teniendo listo lo que va a ser el primer piso de una de la casa, ¿no es cierto? La planta baja de la casa va a tener este piso, así nos va a ir quedando toda esta casita, esta construcción del día de hoy, que espero que ya más o menos se vayan haciendo una idea y que les esté gustando cómo va quedando esto. Y si se la construyen y me quieren mandar sus imágenes, pueden hacerlo a Facebook, ¿sí? Me pueden encontrar como MarzetaCraft y si quieren también pueden hacerlo a través del Twitter, ¿eh? Pero bueno, después de la encuesta que he hecho, he sacado la conclusión de que ustedes usan más Facebook que Twitter. Así que por eso voy a tratar de estar un poco más activo en el Facebook. Así que si quieren mandarme la foto de su construcción o de las construcciones que ustedes hayan hecho, no necesariamente tiene que ser de esta construcción, pueden mandármela al Facebook o al Twitter. Bueno, por este lado
lado. Como vieron, hice una especie de L. Vamos a hacer lo siguiente por esta parte. Miren, vamos a poner un bloque por ahí, otro por acá y otro por acá. Vamos a hacer lo mismo por este lado. Un bloque acá, otro acá y otro acá. Y acá vamos a poner nuevamente la especie esta de L. Guapale, ese no. Ahí está, levantamos y nos quedaría así este módulo de abajo. Ahora volvemos a seleccionar nuevamente el bloque de hormigón blanco. Y vamos a trazar, a partir de acá vamos a tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 bloques hacia atrás, ¿sí? Y vamos a ir contorneando nuevamente esta parte, zafamos uno, ahí ven, y volvemos a marcar todo este lado nuevamente. Así nos va quedando un contorno blanco con el hormigón blanco de este lado, ¿no es cierto? Volvemos a marcar por esta parte y volvemos a marcar por este otro lado, ¿sí? Toman de referencia los 13 bloques que habíamos tirado anteriormente hacia atrás. De acá vamos a volver a tirar otra barra hacia atrás de 13 bloques. Así. Perfecto. Una vez que tengamos esto listo, este lado también lo vamos a rellenar. Vamos a ir marcando todo por acá, contorneando todo el hormigón gris claro. Muy bien. Ponemos por acá. Perfecto. Ahora sí, una vez que tengamos esto, vamos a marcar otra barra más por esta parte para darle como una especie de vallado, no sé si llamarle vallado o no a esta parte, como una contención, porque esto va a ser como un futuro balcón, así que va a quedar muy bonita esta parte, ¿eh? Bien, y con la madera de abedul volvemos a marcar desde este lado otro piso más, que este va a ser el segundo piso de esta espectacular casita en el mar moderna, que a petición de muchos, la verdad que muchísima gente me estuvo pidiendo que armara otra casa moderna sobre el agua, porque bueno, la casa anterior que armamos fue la casa de playa sobre el agua, o como ustedes le quieran llamar, casita de verano, no sé, si alguien no se la vio ya sabe, más que invitado a pasarse a recorrer el canal, que quizá quien dice que le gusta algún que otro videazo, le dan likeazo y por qué no hasta se suscriben, que por cierto, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se está sumando ahí, que está reventando el botón de suscripción día a día, que eso me pone muy pero que muy contento. Bueno, por este lado lo que vamos a hacer a continuación es levantar una barra de 4 bloques doble, vamos a hacer lo mismo por este lado, un pilar de 4 doble, como usted quiera llamar, 2, 3 y 4. Y desde acá vamos a hacer lo siguiente. A partir de este pilar vamos a tirar hacia atrás 13 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloques, perdón, no 13, porque si no, claro, nos pasaríamos 11. Y de acá vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y le queda justito. Lo unimos con este otro lado. Muy bien, y ahora vamos a contornear nuevamente otra parte más. Vamos a ir marcando por acá, y vamos a dar un contorno que va a quedar muy pero que muy bueno en este lado. Bien, una vez que tengamos esto listo, por la parte de encima lo que vamos a hacer es cerrar toda esta parte. Vamos a ir marcando todo esto y lo vamos a ir cerrando, porque esto, ya les digo, va a quedar como un mini balcón y a la vez va a tener las vistas estas espectaculares que estamos apreciando a medida que mi personaje se va moviendo. Muy bien, una vez que ya tengamos el techo todo listo, todo rellenado, vamos a seleccionar el hormigón de gris claro y desde acá, desde esta parte, vamos a marcar una barra doble de 4 bloques de altura, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Como pueden ver, vamos a hacer exactamente lo mismo de este otro lado. Vamos a marcar otra barra de 4 por acá. 1, 2, 3 y 4. Y ahora, lo que vamos a hacer a continuación, presten mucha atención. Vamos a marcar 1, 2, 3, 4. Y acá, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Vamos a hacer como un cuadradito y lo vamos a rellenar y lo vamos a dejar así. Esto es como para darle un poquito más de vista al techo, ¿no es cierto? Hacemos 1, 2, 3, 4. Hacemos por acá 1, 2, 3, 4 y lo rellenamos, ¿sí? Rellenamos todo el interior de esta construcción, de este bloquecito que tenemos por esta parte. Y lo dejamos listo. Ahora, de acá vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a tirar otra barra más de 7 por acá. Al ladito, por acá también hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo tiramos también de este otro lado. Y nos quedaría así. Es como para darle como una definición al tejado, ¿no es cierto? Al techo. Y que no quede tan simple. Vamos a ir desde este otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Salvo que desde acá. Vamos a hacer 1, 2 y vamos a hacer 1, 2 y acá lo vamos a tirar hasta sobresalir un bloque a lo que sería esta parte del tejado, del techo, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo mismo por este lado, sobresalimos un bloque, vamos a hacer lo mismo desde acá, 1, 2 y tiramos hasta hacer tope con él, hasta sobresalir un bloquecito con lo que sería la cornisa esta, la esquina esta o como ustedes le quieran llamar. Madre mía, que la verdad que hoy la lengua está re trabosa, no sé por qué se traba tanto, pero bueno. Y acá vamos a levantar un pilar, ¿sí? Como lo pueden ir viendo, un pilar doble.
vamos a ir armando por esta parte, que esto va a quedar muy bien porque le va a dar una vista muy copada a la construcción, ¿sí? Le va a dar un vistazo bueno y va a quedar mucho más agradable a los ojos, así que vamos a ir bajando. Va a quedar bonito esto, ¿eh? Ya van a ver ustedes estas terminaciones que le dan como un dibujado, un detalle único, ¿no es cierto?, a la construcción. Miren cómo va quedando, aparte queda como muy, muy robusta. Muy bien, una vez que tengamos esto listo, vamos a ir a esta parte, ¿sí?, por este lado. Y acá vamos a hacer lo que va a ser la primera entrada. Así que ponemos un bloque por ahí, ponemos otro por acá. Y vamos a ir bajando. En este caso yo he elegido lo que son los paneles de cristal celestito, o sí, creo que eran estos, a ver, no me acuerdo bien, azul claro, ¿sí? Madre mía, que ahora estoy daltónico también. No me lo puedo creer. Bueno, y por acá vamos marcando así, marcamos uno más y otro más por este lado, y acá vamos a hacer como una especie de puertita moderna. No se preocupen porque no va a venir ningún enemigo, ya les digo. Ahora, nos posicionamos de acá y contamos desde este bloque, ponemos 1, 2, 1 y 2, y sacamos 3 bloques de acá, ¿sí? Ahora, vamos a seleccionar la losa de abedul, ¿sí? Sacamos esto 3 y ponemos losa por este lado, de manera que nos quede esta espectacular escalerita. Ahora, por este lado, vamos a poner un par de cristales por acá, para simular la ventana, si no, que sería una ventana sin sus respectivos cristales, ¿no es cierto? Ponemos por acá, y por acá también vamos a ir rellenando toda esta parte, que esta es una, la verdad es que es una casa que a mí me ha gustado un montonazo, como queda, y queda muy bonita y muy vistosa. No sé qué opinarán ustedes desde ese lado. Pueden ir cambiando también los materiales por los que más les guste, ¿no es cierto? Yo en este caso he elegido estos materiales porque, bueno, son los que más me han gustado a mí para hacer esta construcción. Por acá vamos a sacar 1, 2, 3 y 4, que creo que tendría que andar bien, y ponemos una escalera dada vuelta, una escalera dada vuelta, otra normal, otra dada vuelta por acá, otra normal y otra dada vuelta, y así vamos a ir bajando hasta obtener nuestra escalerita 100% terminada, ¿no es cierto? Hasta tener, mejor dicho, la escalerita 100% terminada. Madre mía, no sé qué le pasa hoy a la lengua, la verdad que la traba como si no hubiera un mañana. Bueno, por este lado vamos a dejar 2 espacios y acá vamos a levantar otro pilar más, ¿sí? Dejamos 2 espacios y levantamos un pilar por esta parte hasta hacer tope con el techo. Vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado, 2 espacios, y acá vamos a levantar otro pilar más y vamos a hacerle un pilar doble acá, ¿sí? Otro pilar más doblecito, como para hacer una mini pared de este lado. Desde acá vamos a tirar una barra hasta hacer tope con la otra esquina para darle un toquecito más también de definición y que sea ese toque agradable a los ojos, ¿no es cierto? Así que vamos a cambiar el time para que puedan ir apreciando cada pequeño detallito de esta construcción. Y por acá vamos a hacer una cristalera que va a quedar muy pero que muy buena. Así que vamos a ir marcando todo esto, todo el reborde. Sí, lo vamos a ir marcando por acá y por este lado también, hasta hacer tope con este otro lado. Y acá vamos a ir armando lo que les digo. La cristalera es un poco complicada porque lleva su tiempo, requiere de su paciencia. Así que por eso voy a meter otra pequeña transición más por este otro lado. Así ya cuando tenga la cristalera lista, continuamos desde este punto. Y una vez que ya hayamos terminado con esta tremenda cristalera por este lado, vamos a hacer como una pequeña barra para la escalera, ¿sí? Como una pequeña barrera de contención para no caernos accidentalmente. Ahora, vamos a ir nuevamente por la parte de afuera y vamos a contemplar esta tremenda construcción que, miren, está muy pero que muy buena y tiene muchísimos detalles, como pueden ir viendo, que hace que la construcción sea 100% moderna. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es armar otra partecita por ese otro lado, ¿sí? Que sería el segundo módulo del recibidor, el cual lo vamos a marcar de la siguiente manera. De este lado tenemos la escalera y desde acá vamos a abrir una puerta doble y vamos a empezar a traer bloques hacia este lado, ¿no es cierto? Así de simple y así de fácil, que yo creo que acá, no sé ustedes para qué lo elegirán, pero bueno, esta zonita a mí me gustaría armarla con lo que sería nuestra habitación, ¿no es cierto? La voy a reservar para nuestra habitación, me parece. Bueno, por acá marco una barra y vamos a poner un poco de iluminación para que ustedes vayan viendo. Sacamos por acá, sacamos por este otro lado y ya tendríamos iluminada esta zona. Y acá le vamos a poner una barrita así con los cristales para que simule una barandilla, ¿no es cierto? Bien, por este lado vamos a empezar entonces a colocar lo que va a ser nuestra cama. Así ya definimos este cuarto. Bueno, ya que estamos con el azul, el celestito y todos los colores claritos, vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a poner una cama por este lado.
Sí, creo que queda bien la cama por ahí. Pueden poner dos camas si están con un compañero. Yo voy a decorar esto más o menos de una manera fácil, de una manera simple. Ya después la decoración por asa se la dejo para todos ustedes. Voy a poner una caja musical por acá. Vamos a agarrar unas librerías y vamos a poner por acá para darle un poquito también de decoración a este lado, ¿no es cierto? Y encima de la librería, como siempre, le voy a poner una macetita con una seta que decoran muy bien y le da un toque bien agradable a la habitación, ¿no es cierto? Le da un poco más de vida también a la habitación, así que bueno, por acá tendríamos esto listo. A ver, un cuadro no le vendría nada mal a esta parte, ¿no es cierto? Un cuadrito, un buen cuadro. A ver, si por acá podemos... ¡Bueno! ¡Qué cacho de cuadro! No, tan grande no queremos el cuadro, así que voy a hacer lo siguiente. Mire, ponemos esto así y con esto más o menos voy a tener un poquito control. ¡Ojo, ojo! ¡Espera, espera, espera! Vamos a hacer lo siguiente, mire. Vamos a hacer así. Vamos a hacer un collage de cuadro. Podemos poner este por acá. Podemos hacer lo siguiente. Podemos poner esto así. Y acá pondríamos otro cuadro más. Esperen, vamos a instalar ese. Ponemos así. Opale. Esto de los cuadros que han puesto, la verdad es que es medio complicado de manejar. Pero una vez que le tomamos la mano, quedan muy bien. Miren, le dejamos así y tendríamos un espectacular collage de cuadro por ese lado en nuestra habitación que queda muy bonito. No sé qué pensarán ustedes, pero bueno. Y acá le podríamos agregar... A ver, alguna que otra decoración también. Un soporte de armadura, que a mí me gusta mucho tener los soportes de armadura cerca y en la habitación siempre vienen muy bien. Porque, bueno, podemos dejar nuestra armadura por ese lado. Y por acá le podríamos agregar, no sé, una alfombrita así, medio rápido, medio sencillita, que la podríamos hacer de la siguiente manera. Miren, podemos poner así, una, dos y tres por este lado. Bueno, ¿qué pasa? Que por ahí, ahí está. Y así tendríamos nuestra habitación lista y decorada ya para usar. Y por acá le vamos a agregar, obviamente, una ventana, que sería una buena habitación si no tuviera esta espectacular ventana con estas vistas al mar impresionantes. Así que así nos quedaría esta habitación por este lado. Vamos a ver si podríamos agregar un poquito más de iluminación por esa parte, que no vendría nada mal, ¿no es cierto? Ponemos así y le ponemos un poquito más de iluminación por ese lado y nos quedaría perfectamente todo bien. Ahora vamos a ir en esta parte. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por este lado voy a hacer lo siguiente. Miren, vamos a colocar... un alfombrado, sí, un alfombrado. Pero no, primero vamos a ir marcando la zona de crafteo, sí, la zona de trabajo, como ustedes le quieran llamar, que yo la voy a marcar de este lado. Vamos a poner dos hornos por acá. O a lo mejor los podríamos poner así a los hornos, ¿eh? Bueno, no sé, eso como ustedes quieran. Yo voy a poner dos hornos de este lado y uno más por acá, así, miren. Ahí tendríamos tres hornitos. Por este lado vamos a poner una crafting table y por acá vamos a poner un cofre doble para más o menos ir guardando las cosas que necesitemos, ¿no es cierto? Creo que es una zona 100% funcional. Por acá podríamos agregar simulando, bueno, un cactus o no, o a lo mejor a mí me gusta siempre agregar de esto dos hojas por este lado, así queda bien esta zona. Y por acá podríamos agregar también dos hojas más, ¿no es cierto? Que creo que queda bien. Y ya después la otra decoración bien proasa, como digo siempre, se la dejo para todos ustedes. Y acá lo que podríamos hacer sería, miren, a ver si tengo por acá. Vamos a armar tipo un alfombrado. A ver, tendríamos esta por este lado y esta grisecita. Ahí el perrito que está a tope de power desde afuera acompañándome, ¿no es cierto? Es como que quiere comentar también, madre mía, Willy Mecker. A ver, vamos a poner por acá una alfombra de estas que hacemos típicamente siempre, ¿no es cierto? Que quedan muy bonitas. O una fusionada puede ser, ojo que podríamos fusionar las alfombras. A ver, podemos hacer así, miren, podemos poner por acá, otra por acá. Y podríamos poner esta por este lado y la fusionamos, ¿eh? Queda muy bueno esta parte, no sé ustedes qué opinan, pero a mí me ha gustado, ha quedado muy bonita. Y acá le voy a sacar el cofre este y lo vamos a dejar simple. Y por esta zona vamos a poner lo siguiente, miren, vamos a agarrar un yunque, que vamos a necesitar un buen yunque por este lado. Y ya lo dejaría así yo, y otro cofre arriba del yunque y listo, tendríamos lista esta zona. Miren, ahí quedaría todo bien fusionada esta parte y aparte no nos quitaría las vistas que tenemos para aquel lado, en este caso toda la selva, y en este otro caso tenemos una islita y por acá tenemos toda la tremenda vista hacia el mar. Bueno, podemos salir, que tenemos este espectacular balcón para eso, ¿no es cierto? Así que bueno, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Por acá vamos a agregar un poquito más de iluminación también, a ver si tengo por acá. Esto lo vamos a dejar, vamos a agarrar una piedra luminosa y vamos a iluminar también un poquito por esta zona para darle un poquito más de luz a todo esto cuando se venga la noche y tengamos toda la zona bien iluminada, ¿no es cierto? Bueno, acá que me cargo un poco de pared, madre mía, compañeros. Ahí está, todo solucionado, tranquilos, que no panda el cúnico, que esto está fríamente calculado. Por acá también vamos a agregar otro poquito más de piedra luminosa, así un poquito de iluminación para que tengamos todo bien iluminado. Como le digo, el punto fundamental de esto es tener todo bien iluminado para que no se nos esparme ningún enemigo. Una vez que tengamos esto listo,
Por este lado voy a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuevamente las librerías y vamos a armar una sala fusionada de encantamientos y de pociones. A ver si la tengo por acá. Perfecto, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a agarrar, por acá vamos a hacer 1, 2, 3 y yo creo que 4 vendría bien. Y por acá 1, 2 y 3. Y acá encima vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y lo vamos a hacer también por encima. 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Y yo creo que si la mesa de encantamiento absorbe conocimientos es porque vamos muy bien, ¿eh? Esperen, por acá vamos a poner otra piedra luminosa más. Así le damos un poquito, aprovechamos todos los puntos de luz que más podamos, ¿no es cierto? Ponemos una por ahí y ahí tendríamos, ¿eh? Y otra por este lado, así también vamos poniendo por acá. Y otra más por este lado que vendría muy bien. Y encima de esas piedras luminosas le vamos a agregar lo que sería unas hojas de roble que van a camuflar, como quien diría, ¿no es cierto? La piedra luminosa para que no quede ahí media feucha. Por este lado vamos a ponerle la mesa de encantamientos. Y ya con esto, bueno, hay que agarrar un montón de cosas y la mesa de encantamiento nada que ver. A ver, y ponemos la mesa de encantamiento y ya con esto camuflaríamos esa parte. Vamos a bordear la mesa de encantamiento con lana roja para que quede bien. Y está absorbiendo conocimiento la mesa de encantamiento, ¿eh? Ojo que viene absorbiendo conocimiento, cosa que es muy, pero que muy bueno eso. Así que bien, entonces, por este lado vamos a poner, a ver, un yunque. Podríamos poner un yunque, sí. Vamos a agarrar un yunque también, ya que estamos, y lo vamos a ir armando y lo vamos a ir viendo ahora. Por acá, un yunque, miren. Por este lado un yunque, le ponemos un cofrecito por esta zona. Y yo no sé si acá no le pondría un par más de esto, miren, por acá, al costado, como para que cierre ahí, ¿no es cierto? Para que arme como un cierrecito en esta zona, que me gusta más que quede así y no todo como estaba quedando recién. Y ahora, por esa parte de encima vamos a agarrar el soporte de brebaje y le vamos a agregar a esta zona de encantamientos un poquito de soportes de brebajes acá. Miren, dos soportes de brebaje, 4. Con eso tendríamos zona de encantamientos y de pociones totalmente 100% funcionales, ¿eh? Y fusionadas. A ver si por acá abre. No, no abre por acá. Entonces lo ponemos por ahí y ahí sí que abriría este cofre. Perfecto, muy bien. Esperen, que estoy apretando todos los botones. Ya tendríamos esta parte lista. Ahora, podríamos poner algún cuadrito, ¿no es cierto? Un remarco. A ver, un marco por esta zona. Que capaz que queda bien. Vamos a agarrar un marco. A ver, si queda bien el marco por acá, podríamos ponerle... O un cuadro. No sé qué poner por esa zona, ¿eh? Es como que le falta algo por ahí, pero no sé qué. Así que vamos a poner un marco por esta parte. Y ahí le vamos a poner una espada o un libro. No sé, a ver, un libro, por ejemplo. A ver, por acá creo que estaba... Si no me equivoco, el libro con la pluma, ¿dónde está? A ver si... Creo... Por acá no. Bueno, no sé por dónde estará el libro con la pluma que siempre sale. Así que lo vamos a buscar. Ahí está, el librito con la pluma. Para darle un poquito de decoración a este lugar. Y ahí tendríamos un librito con pluma. Y por esta zona, como les digo, si quieren pueden agregar también un cuadro que quedaría muy bien. Por esta parte sí que quedaría espectacular. A ver, esperen, vamos a hacer así. Miren, un cuadro fusionado no va a salir ni ahí. Así que vamos a tener que poner el cofre por acá. Por acá. Y así tendríamos. A ver, ahora sí. Vamos a ver. No, ya sé lo que podríamos. Bueno, y no, se bugueó el cuadro. No me lo puedo creer, ¿eh? A ver, el cuadro este que no quería salir. ¡Oh, papelé! Pero salió igual el cuadro. ¿Por qué salió igual? A ver, vamos a hacer así. Uno por acá, otro por acá. Y ahora sí le vamos a poner uno en el medio. ¡Yupi! Ahí está. Le dejaríamos ese ahí en el medio que queda bien. En esta parte quedan bien fusionadas estas zonas. Vamos a agregar un alfombradito. Un alfombradito típico nomás. A ver, vamos a agarrarlo con el celestito. Ya que estamos armando las cosas con el celeste. Y vamos a hacer... A ver, 1, 2, 3, 4 por acá. Vamos a poner doble. Y vamos a poner así, mire. Y en el medio le vamos a agregar dos bloques de celeste. Y así tendríamos esta otra alfombra que nos recibiría con su total calidez. Y por acá podríamos armar lo siguiente, miren. Podemos hacer así... Así de acá y ya esta zona la dejaríamos lista, ¿no es cierto? Como para darle un pequeño toquecito también decorativo por esta parte. Y yo creo que acá, si me apuran un poco, miren, podemos hacer lo siguiente. Podemos agregar un par de macetones que quedaría bueno y quedaría bien funcionado en esta zona, ¿no es cierto? Así que, no, esperen. Así, miren. Así, así. Y ahí le vamos a agregar unos helechos de estos grandecitos que van a quedar geniales, miren, esto queda genial en este recibidor. Y por acá podríamos agregar otro más, ¿por qué no? A ver, ponemos esto así. Ponemos otro de esto, ópale, ahí que lo cambió y no lo cambió, no sé, a ver, ponemos esto así. Esto así, y tendríamos otro helecho más en esta parte, decorando lo que sería el recibidor. Y por acá podríamos hacer una ventana de estas alargaditas, ¿o no? No sé si quedaría bien una ventana por acá, ¿eh? Creo que queda bien. Y acá no. Acá sí que la rellenaríamos y lo dejaríamos así. Miren, y esto queda muy bueno, ¿eh? Porque tendríamos varias vistas a todos los lugares. Y por acá yo le agregaría otra ventana más, ¿eh? Sí.
Por acá le agregaría otra ventana más. Y obviamente que con los helechos crecidos, ¿no es cierto? Porque me los acabo de cargar. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahí tenemos, miren, los helechos. Otra ventana por ese lado. Y desde afuera esto se ve... Les puedo asegurar que se ve espectacular, ¿eh? Miren cómo se va viendo esta tremenda construcción por la parte de afuera. Por ahí tenemos otra ventanita más que queda muy buena. Y por este lado tenemos dos ventanas. De donde la mires, la casa va a quedar siempre bien. Así que bueno, entonces, por este lado... Vamos a ir agregando un poquito de decoración. A ver si tengo... Vamos a agregar esto por acá. Sí, vamos a hacer una orquídea y una flor roja. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Vamos a ir más o menos intercalando las flores por acá. Podemos poner esto. Una flor roja por este lado. Y le vamos a ir dando un helecho por acá, helecho chiquito por esta zona. Y así lo iríamos dejando. Más o menos iríamos decorando esto. Ustedes vayan fijándose. Pueden agregar también, si quieren, un poco de... De hierba, ¿no es cierto? Por estos lugares, para que le vaya dando como un toquecito también más variado a la construcción y que parezca que esto no está totalmente así como en la nada, ¿no es cierto? Que esto quede con un poco de vegetación, porque si no... ¡Uf, compañeros! Se puede quedar medio feucho la cosa, si no. A ver, ponemos vegetación por acá, otro más por acá, así... Uno, y en este lado le pondríamos otro de esto y así tendríamos esto listo, ¿sí? Esta parte entonces estaría lista. Ah, no, esperen que me falta por acá. Vamos a agregar también otro lecho por acá y otro de estos pinitos chiquitos por ese lado. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es armar una buena pileta, porque ¿qué sería una casa moderna sin una buena pileta enfrente? Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar como referencia este bloque, vamos a poner uno, dos y tres bloques por acá y bajamos y ponemos un bloque por debajo. Y estos tres los vamos a ir sacando. Desde acá vamos a tirar hacia este lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Comprobamos que nos quede simétricamente con este otro bloque y desde acá vamos a tirar 10 bloques hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, vamos a comprobar que no quede muy grande la pileta, porque tampoco quiero una excesividad de pileta, ¿no es cierto? Así que volvemos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y los juntamos uno con el otro. ¡Guapale! Y ya nos quedaría esta zona para la piletita, ¿no es cierto? Bajamos y vamos a hacer otro reborde más, ¿sí? Como un reborde, pero en este caso lo vamos a hacer al reborde por la parte del interior y vamos a ir rellenando todo el interior y ya de esta manera conseguiríamos tener el agua dentro de nuestra pileta de una manera muy fácil y muy rápida y sin complicaciones, ¿no es cierto? Porque, bueno, construir en el agua... De por sí es muy complicado, así que por eso hay que tratar de ir optimizando todo tipo de complicación, ¿no es cierto? Y de los bloques que vayamos colocando en la construcción. Bien, una vez que tengamos esto listo, vamos a seleccionar, a ver si tengo piedra luminosa y si no la largué. No, largué la piedra luminosa, vamos a agarrar la piedra luminosa nuevamente. La vamos a reemplazar y vamos a colocar por este lado una en cada esquina, ¿no es cierto? Una por acá, otra por este lado. Vamos a ponerla así, esperen, a ver, una por acá. Otra por este lado, vamos a poner otra por este otro lado, en las esquinas, para darle un poquito de iluminación a lo que sería nuestra pileta y que no esté a oscuras cuando se nos venga la noche. Y por acá en el medio le vamos a agregar otra más, ¿no es cierto? Sí, podemos agregar tranquilamente otro bloque. ¡Uopale! Ahí que me cargo todos los bloques, no me lo puedo creer. Compañeros, a ver, subimos y colocamos el otro bloque que me cargué. Bien, y así nos quedaría esta pileta lista. Ya tendríamos la pileta. Ahora sí viene lo más copado, ¿sí? Lo más cool. Vamos a agarrar... A ver, vamos a agarrar el tronco de roble y vamos a seleccionar nuevamente la madera de abedul. Lo que vamos a hacer ahora va a ser tan fácil y tan simple como lo siguiente. Desde este lado le vamos a dar dos bloques, más o menos. Uno, dos, para que ustedes se vayan haciendo una idea. Y desde acá vamos a empezar a rellenar todo, ¿sí? Le vamos a dar doble bloque por acá. Vamos a ir viendo a ver cómo quedaría esto. Esperen, esto hay que ir viéndolo más o menos cómo va quedando. De acá tendríamos dos, de acá dos más. Vamos rellenando doble. Sí, vamos a hacer como una plataforma de esta construcción. Una vez que tengamos estos dobles, de este lado vamos a sacar dos bloques más y los vamos a ir llevando hasta hacer todo el borde de la casa, ¿no es cierto? Vamos a ir, ahora van a ver ustedes, vamos a ir bordeando toda la construcción con dos bloques más de madera. En este caso he elegido la madera clarita. Pero bueno, si ustedes quieren pueden elegir otro tipo de madera. No necesariamente tienen que elegir la madera clarita. Pueden elegir la madera de oscura, que también queda muy bien. En este caso no me acuerdo cómo era la madera de abeto. Era, si no me equivoco en este momento. Que queda muy bien también y contrasta espectacular con la casa. Pero bueno, yo en este caso... quise elegir la clarita porque, bueno, es una de las que más me gusta para este tipo de construcciones modernas y más para armar las plataformas, porque es como que, bueno, por acá sí que tenemos que ir rellenando toda esta zona que nos ha quedado.
vamos a ir marcando, porque por ahí ahora más adelante vamos a hacer algo bien copadito, pero eso lo vamos a dejar para dentro de un momento. Por ahora vamos a ir bordeando toda la casa con los bloques de madera. Espero, por acá me quedó otro. Vamos a ir bordeando todo por acá. Bien, perfecto. Ahí también vamos a hacer algo. Ahora le vamos a ir viendo. Vamos a ir armando. A lo mejor podríamos armar un par de especies de canteros o algo medio copado que quede, ¿no es cierto?, alrededor de la construcción. Así que eso también lo pueden ir viendo. Ustedes pueden agregar la decoración que más les guste. No necesariamente tiene que ser la decoración que yo voy haciendo. Pero bueno, más o menos mi decoración, como siempre digo, es una decoración funcional. Ya la decoración copada, esa proaza a full, se las dejo a cada uno de ustedes. Porque la imaginación, como siempre digo, no tiene límite. El límite se lo ponen ustedes, así que por eso, si me quieren mandar, como siempre les digo, las construcciones con la decoración que ustedes le hayan agregado a su casa, ya saben, Facebook, Twitter, ahí me pueden mandar tranquilamente la construcción que estoy armando. Más adelante van a ver más adelante la sorpresa que les voy a traer. Así que bueno, una vez que ya tengamos todo el reborde de la casa, en este caso son dos bloques, vamos a hacer la otra hilera también de este lado doble. Por acá nos quedaría una hilera simple y por acá también nos quedaría una hilera simple. Ahora nos quedaría rellenar toda esta parte, y una vez que tengamos todo esto relleno, vamos a agarrar nuevamente el tronco de roble. Esperen que vamos a cambiar el time, vamos a ponerlo a cero. Vamos a agarrar el tronco de roble y vamos a ir bordeando toda la construcción que habíamos armado anteriormente. Así que hago pequeña transición y les muestro cómo quedaría todo esto. Y una vez que ya tengamos la plataforma lista, le va a quedar como lo que pueden ir viendo en pantalla, pero todavía no está a su 100%, no está terminada. Así que le vamos a hacer lo siguiente: vamos a volver nuevamente a seleccionar el hormigón blanco, vamos a seleccionar las hojas de, bueno, en este caso yo me gustan mucho las hojas de roble, pero bueno, ustedes pueden elegir las hojas que más les gusten. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a parar un pilar en cada esquina doble. Vamos a hacer otro pilar por este lado, otro pilar doble, otro pilar más por este otro lado. Y vamos a definir también lo que sería la entrada. Bueno, la entrada a esta casa, a esta estructura, ya saben, como siempre les digo en todas las otras construcciones, pueden armarse un puente hasta hacer tope con la tierra, o pueden armar una zona de aparcadero, ¿sí?, para los barquitos que vengan a atracarse a la casa, ¿no es cierto? Por acá vamos a dejar 3 libres, así tendríamos la entrada lista. Y ahí le vamos a hacer el aparcadero ahora. Pero antes vamos a agarrar entonces, como le dije, las hojas de roble y vamos a ir armando como si fuera un vallado. Como pueden ver, esto queda muy pero que muy bueno, ¿eh? Y en esta zona, como le dije, podrían armarse la zona de atracadero, ¿no es cierto? Vamos a poner unos barquitos por acá. Ahora vamos a agarrar este barquito o el más clarito. Vamos a agarrar el más clarito, a ver cómo quedaría con el barquito más clarito, para que haga juego con la cosa, ¿no es cierto? Con la plataforma de la casa. O podríamos poner diferentes colores. A ver, vamos a agarrar otro barquito más. Vamos a agarrar uno de estos oscuritos. Vamos a agarrar otro de este y otro de este, ya como para darle ahí el toque decorativo para ir cerrando con esta construcción. Miren, tenemos todos los barquitos acá aparcados en medio de la casa. Y miren, queda muy pero que muy bueno toda esta zona. La verdad que es una de las casas más seguras, les puedo asegurar. Estas construcciones sobre el agua son una de las casas más seguras que se pueden construir en su mundo de Minecraft. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar con algo de decoración también por el exterior, ¿no es cierto? Madre mía, que la lengua no sé qué tiene hoy. La verdad que está hiper mega trabosa, pero aún así no la vamos a dejar, ¿eh? Vamos a dejarla, no la vamos a dejar que se salga con la suya, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a agarrar un poquito de césped por esta parte también. Y vamos a hacer lo siguiente, le voy a agregar por acá más o menos medio lo random. Vamos a hacer así, miren, vamos a agregar por este lado un poquito de césped. Y vamos a ir marcando como una zonita media como para que le dé un poquito también de color a esta construcción, ¿no es cierto? Y vamos acá sí que voy a armar una pequeña zona de cultivos, como para ir más o menos haciendo una pequeña plantación. Bueno, que me acabo de cargar el tronco de roble, no me lo puedo creer. A ver, vamos a poner el tronco de roble por ahí. Perfecto, ahora sí, muy bien. Este lado no me gusta cómo ha quedado, así que lo voy a sacar. Y de acá también lo vamos a sacar y vamos a poner madera por acá. Y de acá sí que me lo voy a llevar un poquito más hacia este tipo. Ahí está, más o menos así quedaría esta zona. Por acá le podríamos agregar dos más de esto y la dejaría así. ¿Por qué? Porque acá le quiero agregar un brote de abeto. Vamos a ver si le podemos poner un brote de abeto. Y vamos a agarrar un poquito de polvo de hueso para cebarlo. Y espero que salga uno bueno, ¿eh? Ya veo que me sale uno medio feucho, flaquito. Ahora vamos, 3, 2, 1 y... Ay, mía, no se crece, 3, 2, 1 y... ¡Yupi! ¡Sí, señor! ¡Puf! No me lo puedo creer. Ya le decía, yo le dije que esto se iba a venir uno flaquito de esto. No, no quiero el flaquito. Quiero uno bueno, quiero uno que quede bien copado. Así que lo vamos a conseguir.
vamos a conseguir uno que quede bien copado. Lo ponemos por acá, entonces, en 3, 2, 1, vamos. Y bueno, no está tan mal, podría haber sido mejor, ¿no es cierto? A ver, esperen, uno más, el último, y no jodemos más, vamos a sacar esto otra vez, vamos a poner uno de estos que quede bueno. Pero miren que me han salido brotes de estos buenos, ¿eh? O sea, me han salido árboles de estos espectaculares, y hoy justo que necesito uno de los buenos, no salen, ¿eh? A ver, vamos a ver si podemos sacar uno de los buenos. Vamos, segundo intento, tercer intento, y tiene que salir. Ahora sí me gustó, me encantó. No me gustó tanto como para decir me encantó, pero bueno, podríamos darle una pequeña reformita a nosotros mismos, ¿no es cierto? A ver, podemos hacer así. Lo voy a reformar porque, bueno, el árbol ha salido medio feucho. No me gustan estos árboles así que salgan tan feucho. No puede ser, tanta mala suerte no podemos tener. Bueno, a ver, ponemos esto por acá, otro por acá, otro por acá, doble. Y así vamos a ir reformando este arbolito, porque ahora este arbolito yo le quiero hacer algo muy copado, que estamos en época navideña, y por eso le quiero armar una buena decoración a este arbolito, así que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahí quedó bueno, miren, ahí quedó bastante bonito, así que lo vamos a dejar así. Por esta parte, como le dije, voy a armar una pequeña zonita de cultivos, así que vamos a sacar todo esto, vamos a hacer una pequeña zonita de cultivo por este lado, una asada. Sí, y vamos a agarrar, por acá tenía semillas, y no tengo muchas semillas, son las semillas simples, así que por eso digo, bueno, vamos a armar una pequeña zonita de cultivo. Agua, no se preocupen, porque no vamos a necesitar agua por esta parte, así que eso ya es un puntazo esto de no necesitar agua en este lugar, es lo mejor que nos puede pasar, ¿no es cierto? Así que por acá vamos a ir replantando todo esto así, papam, pipom, por acá. Y lo cebamos un poquito y ya tendríamos una pequeñita zonita de cultivos 100% funcional por esta parte, ¿no es cierto? Que creo que queda muy bonita. Si ustedes quieren, pueden agregarle más detalles a esta zona de cultivo. Ya eso se lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? La imaginación, como les dije hoy, no tiene límite. Así que bien, vamos a ir agregando algo más por este lado. A ver, tengo unos helechos por acá. Vamos a agregar lo siguiente, miren. Vamos a hacer así, de acá. Vamos a hacer así, vamos a sacar esto. Bueno, y que me cargo otra vez esa parte de... No me lo puedo creer, Omar. Tenía que haber hecho esto primero y después empezar a cargarme el otro, ¿no? Porque si no, es como que me cargo toda la construcción. Y por acá vamos a agregarle también más césped. Vamos a armar otra pequeñita zonita de cultivos por este otro lado. O no, a lo mejor acá... ¿Saben qué podemos hacer acá? Miren, vamos a poner un par de lechos. Una zona verde vamos a armar acá. Directamente una zona media verde así. Vamos a ir intercalando... Yo no sé si acá me he dejado flores, no. Vamos a ir intercalando, por ejemplo, con esta un poquito y con esta. Y vamos a agarrar un poco también de esto que no viene nada mal. Así que lo vamos a ir poniendo por acá, esta otra por este lado. Y le damos con un poquito de esto por este otro lado. Y así nos vamos quedando con esta zonita media verde, zonita de descanso, ¿no es cierto? Sería como una zonita de estar por acá. A ver si consigo los pinitos estos, que son los helechos chiquitos y el otro son los helechos grandes. No sé por qué yo le digo pinito, pero bueno. La diferencia está clara, ¿no es cierto? A ver, vamos por acá. Muy bien, tendríamos esto listo. Esperen que vamos a cambiar el time. Volvemos al día. Y vamos a hacer otra decoración también bien proaza por este lado. Me quedo sin voz, ¿eh? No sé qué me está pasando últimamente. Que me estoy quedando con poca voz. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Que no panda el cúnico, que está todo fríamente calculado. A ver, por este lado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una escalera por acá, otra por acá. Vamos a poner en este lado una... Vamos a armar una típica sombrilla, ¿no es cierto? Que quedan siempre bonitas las sombrillas. Así que vamos a poner una por acá. Vamos a armar esto. Lo vamos a ir rodeando con los hilos. En este caso, siempre... No sé por qué los hilos se ven así. Que la verdad... Están medio complicados los hilos para verlos. Es como que se ven medio confusos. Pero una vez que le tomas las manos, créanme que es fácil, ¿eh? Y armamos la sombrilla. Miren de qué manera hemos conseguido una sombrilla muy sencillita y muy fácil de construir. Vamos a poner otra por acá y otra por este lado. Vale, ahí que me lo cargo. Muy bien. Y ahí tendríamos una zonita de estar. Y claro, le agregamos así. Y ahora sí tendríamos nuestra reposera con cada una su respectiva mesita. Y la sombrilla, el medio, que queda muy pero que muy bonita. La verdad que la casa va tomando forma y color de una manera tremenda. De una manera terrible. Bueno, por este lado vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a parar. Vamos a poner por acá un farol de estos farolitos típicos que solemos construir siempre con las piedras luminosas. Bueno, uno de esos. A ver, piedra luminosa por acá. Vamos a agarrar esto por acá, una trampilla. Y ya con esto tendríamos un simple farolito que queda muy bonito y atractivo a los ojos. Y más en una construcción como esta, ¿no es cierto? Así que ponemos por acá. Por acá. Y por este lado. ¡Yupi! Ya tendríamos farolito por este otro lado.
100% iluminación, sí, porque esta zona va a quedar toda iluminada por la pileta, aquella zona por el farolito, así que vamos a seguir construyendo un poquito más de decoración por este lado. Miren, vamos a hacer, mejor dicho, vamos a seguir haciendo un poquito más de decoración por esta parte. Me voy a cargar todo esto. Y vamos a hacer lo siguiente, a ver si me da más o menos para poder armar esto de manera que quede bonito, ¿no es cierto? De manera que quede bonito y a la vez simétrico. Por acá tenemos 3, en aquella parte dejé 2, así que vamos a dejar 2 por acá también. Y vamos a ir cargándonos toda esta parte y la vamos a armar como un reborde con esta madera que le vamos a dar como un dibujado. Desde arriba se va a ver muy pero que muy copado. Ahora van a ver, ahora vamos a darle una perspectiva amplia a esta situación que estamos creando en esta casita del mar. Que la verdad está muy buena. No sé ustedes qué les irá apareciendo desde ese lado, si les estará gustando o no esta construcción. Espero que sí, espero su likeazo, comentario y compartida como siempre. Se agradecen un montonazo. Y miren, miren cómo quedaría esta construcción. A ver si puedo tomar vuelo, ahora sí. ¡Yipi! Bueno, miren cómo queda esto, queda muy pero que muy bueno. No sé qué pensarán ustedes, espero que les esté gustando, Bueno, desde este lado ya tendríamos todo listo, por esta parte también ya nos habría quedado la casa 100% terminada y 100% funcional. A ver, por acá, esperen, por acá quiero hacer algo que me ha gustado, que podríamos hacerlo así. Podríamos traernos un bloque de césped y por acá podríamos agregar otro poquito, como no es cierto, como agregando más o menos un poco de árboles para darle un poquito más de verde a esta zona. Así que vamos a agarrar esto, vamos a agarrar un helecho grande, que tiene que haber por acá helecho grande, perfecto. Y vamos a poner un helecho grande por esta zona, otro por acá y pinitos por este lado, uno por acá y un poquito de césped por esta parte. Guapale que me cargo el helecho grande, ahí está. Así dejaríamos esa zona, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y por acá, ¿por qué no? Podríamos agregar otro poquitito también más de... Bueno, ahí que me cargo la pared. Eso no, eso no estaba en los planes. Así que hacemos así, ponemos eso así. Un helecho grande, otro por acá y uno pequeñito en medio. Y así nos quedaría esta otra zona, que quedan muy bonitos. Aparte, estos helechos le dan todas las vistas a esta construcción, Y bueno, vamos a hacer un mini tour ya para ir cerrando con el videazo de construcción del día de hoy, que la verdad lo tenía planeando muchísimo tiempo y digo, ay, viene, pero bueno, espero que les haya gustado. La espera, como siempre, ha valido la pena, va, por lo menos es lo que yo pienso. Así que vamos a ir, por este lado tendríamos nuestra tremenda pileta, ahí con una zonita de descanso, pequeñita zona de cultivos, que si ustedes quieren las pueden expandir, obviamente, muchísimo más. Por acá podríamos agregar algunos helechos, ¿no es cierto? Que vienen bien siempre. A ver, decoran bien. Por acá un poquito de césped. Si es que lo puedo buscar, muy bien. Y por acá otro poquito más de césped. Y ya tendríamos esa zonita toda 100% ahí marcadita. Bueno, por este lado, por el interior de la construcción, ya podemos ver esta espectacular alfombra que nos recibe. Tenemos otra alfombra más cálida que nos da la bienvenida. Y por acá tenemos la zona de encantamientos y de pociones totalmente fusionada. Venimos por esta parte y tendríamos nuestra zona de crafteo de trabajo. Bueno, y acá podríamos agregar más cositas si ustedes quieren. Por ejemplo, a ver, ¿dónde tendría yo el soporte de armadura? Que siempre me gusta tener un soporte de armadura a mano. Así que podríamos tener otro soporte de armadura por ese lado. Y por acá tendríamos nuestra habitación, que creo que ha quedado muy bonita. Y por acá tendríamos estas espectaculares vistas hacia los diferentes lados que tengamos en nuestra casa. Y bueno, mis friends gamers, hasta acá vamos a ir dejando la construcción del videazo del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí, cómo ha quedado esta espectacular casita moderna sobre el mar. Si es así, likeazo, comentario y compartida, que como siempre se agradecen un montonazo. Les mando un fuerte abrazo virtual para todos. Como siempre, muchísimas gracias por estar acompañándome desde ese lado y nos vemos cuando me vean. ¡Chau, chau!